Hola, mi nombre es Rosana y en este video vamos a descubrir cómo construir una bobina receptora y una transmisora para utilizarlas en el experimento electricidad inalámbrica. Para construir las bobinas necesitaremos alambre de cobre aislado calibre entre 20 y 30, un LED, una botella de aproximadamente una pulgada y media de diámetro, tirro, tijera, un encendedor, dos cables conductores y un transistor 2N2222. Vamos a construir la bobina receptora. Empezamos enrollando alrededor de la botella 24 vueltas del alambre de cobre, asegurándonos de dejar unos 3 centímetros del mismo colgando en ambos extremos. Luego recortamos y retiramos la bobina de la botella. Para evitar que se desenrolle, la aseguramos con pequeños trozos de tirro. Acercamos los extremos a una llama para retirar la capa aislante del alambre. Si este es muy delgado y se quema, podemos rasparlo cuidadosamente con un papel de lija. Finalmente conectamos el LED a los extremos. Lo ideal es soldarlo para lograr un buen contacto eléctrico. Ya la bobina está lista. Ahora vamos a construir la bobina transmisora. Empezamos enrollando alrededor de la botella 12 vueltas del alambre de cobre, asegurándonos de dejar unos 3 centímetros del mismo colgando en el extremo inicial. Luego realizamos un lazo. Seguidamente enrollamos otras 12 vueltas, dejando unos 3 centímetros de alambre en el extremo final. Recortamos y retiramos la bobina de la botella. Para evitar que se desenrolle, la aseguramos con pequeños trozos de tirro. Luego retiramos la capa aislante del alambre. Ahora, si observamos el encapsulado plano del transistor, de izquierda a derecha, veremos que la primera patilla es el emisor, la segunda la base y la tercera patilla el colector. Conectamos uno de los extremos de la bobina a la base del transistor. Lo ideal es soldarlo para lograr un buen contacto eléctrico. Conectamos el otro extremo de la bobina al colector del transistor. Finalmente conectamos un cable conductor al emisor de transistor. Hacemos lo mismo con el lazo central de la bobina. Ya la bobina está lista.